Hola, hola amigos, aquí transmitiendo directamente desde la huella del Nahual. Estamos aquí ya en Guatemala, aquí en la región del Quiché. Qué bonito que esto es una parte un poquito más fría. Es el parquecito central. Palacio Municipal, aquí estamos enfrente de la iglesia. Está con mi amigo Miguel, que él es de aquí. ¿Cómo se llama el pueblo, Miguel? Santa Cruz del Quiché. Y él es de, también, él es indígena quiché, él habla tierra todavía. De árboles. Tierra de árboles significa en quiché. ¿Cómo le dirías hola? ¿Cómo se dice hola en quiché, Miguel? Sawich. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al Quiché, a través de la huella del Nahual. Bueno, ese día vamos a recorrer este lugar para que conozcan parte de la cultura y de esta parte de Guatemala. Bueno, acompáñenme aquí en la huella del Nahual. Y aquí nos encontramos, ¿cómo te llamas, amiga? Isabel. Isabel. Mira qué bonito traje tiene ella. Muchas gracias. Que es un traje original aquí del Quiché. Y todas las mujeres de aquí lo usan, ¿verdad? Sí. La mayoría. No les dan pena. Miren qué bonito está. Como, si no es indiscreción, ¿como cuántos quetzales cuesta el traje así completo? Vale. 500 quetzales. A este estilo. Hay más elegantes. Y a un costo de 700. 700. Y el corte, hay más de los mejores y finas. Que está a un precio de 2500. 2500 quetzales. Hola, hola, aquí seguimos. Bueno, mi amigo Miguel de aquí de Guatemala me invitó aquí pues a donde es originario él, a donde él nació. Fue una zona rural aquí en Guatemala. Y ahorita nos invitó a desayunar y nos espera con comida tradicional de aquí. Y ahí viene, ahí está mi amigo Miguel, ahí esperándome. Ahí está, aire. Mi amigo Miguel nos invitó acá amablemente y denos unos tamalitos, un panecito. ¿Cómo le llaman aquí este pan? Pirujo. Pirujo. Este pan es un pirujo. En México, un pirujo es un hombre malvado, digamos. Así. Bueno, vamos a degustar nuestro sabroso tamalito. Miren nomás, pura sabrosura. Miren, panecito. Y tamalitos de elote, mira más. Pura sabrosura. Aquí en el Quiché, en Guatemala. Miren, aquí nos trajeron otros tamalitos. Estos son tamalitos de elote, pero estos son dulces. Y este es más como para acompañar, como si fuera pan. Este es como para acompañar al tamal de arroz. Pues se acompaña con este panecito, mira, muy rico. Con los pirujos. Que en México pirujos sería un hombre malo, les digo, pero bueno. Y nomás, pura sabrosura de tamalitos. Aquí en el Quiché. Bueno, seguimos aquí en el Quiché. Miren, aquí tenemos los barriletes. Bueno, estos son de adorno. Para nosotros serían como los papalotes ahí en México. Pero esto es como algo que se leen aquí en el Día de Muertos. Y miren, allá están unos. A ver, zoom con la cámara. Explicaba acá Miguel
Que eso lo hacen como para subir al cielo y alcanzar el alma de los muertos. ¿Qué nos invitaron a comer? Como ven, las señoras y las muchachas todas traen sus trajes tradicionales. Siempre andan así. Bueno, seguimos aquí recorriendo el quiché. Miren, nos invitaron a comer aquí. Tenemos este asadito, es carne de res. Tiene jitomatito, arrocito, pepino. Esta es salsita, pero esta no pica. Es de tomate, de jitomate para nosotros. Y esta es la que pica, miren. Pura sabrosura, acompañado de unos tamalitos. Esto es para acompañar la comida. En lugar de tortilla, pues tamalitos de estos, miren. Los hacen con las hojas de la mazorca, de la caña del maíz. Pura sabrosura. Para acompañar una India Quiché, que es una soda, un refresco de aquí, que nada más hay aquí en la zona del Quiché, aquí en Guatemala. Pues provecho y pura sabrosura. Gracias a Miguel, ahí está entrándole, buen Miguel. Dale, coma. Bueno, seguimos aquí en el Quiché. Aquí vemos una ofrenda. Aquí en Guatemala también tienen la tradición el Día de Muertos. Como ven, también ponen su altar. Bueno, ahí están los santos, la Virgen María. Y también ponen comida para los muertos. Ponen veladoras. Les han puesto dulces. También aquí hay flor de muerto. Señora, ¿cómo le dicen aquí a la flor amarilla? Chosh. Chosh, aquí le dicen chosh. Allá en México le decimos en pasuchit y aquí le dicen chosh. Aquí también ellos comparten eso con nosotros, de poner altar a los muertos. Bueno, aquí vamos camino al cementerio donde las personas van a pasar este día junto a la tumba de sus seres queridos. Lo vemos, vienen caminando. Mira, mi amigo Miguel. Y ahí están los barriletes. Thank you.
Thank you.